Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Víctor. Seguimos con nuestro segundo video tutorial a continuación. Entonces, yo lo acomodé un poquito aquí en esta cuestión, pero pues vamos a seguir haciendo un poco más de cambios, ¿sí? Más adelante. Lo que ustedes deben tener, pues van a ser sus planitos en AutoCAD y convertidos en PDF. Esa parte, pues ya vieron cómo convertir esta parte, ¿sí? Entonces, voy a ubicar mis planitos para insertarlos. Bueno, ok, aquí tengo este plano que va a ser el único que voy a insertar. Bueno, también puede ser este. Vamos a entre estos dos a insertarlos. Entonces voy a organizarlos bien. Bueno, ok, lo arrastramos a Photoshop, suelto aquí en esta parte y le voy a cambiar opción de esta resolución. Píxeles por centímetros y lo dejo así como está lo demás. Ahora esperamos que abra un ratico, ok, y simple, pues aquí arrastro mi archivo acá, voy a alejarlo con shift, voy con alt, perdón, ¿sí? Para ver la magnitud, el tamaño de mi archivo. Aquí lo hago un poco más pequeño. Con el chip presionado lo hago esto así y gira y se vuelve pequeño el de la forma como yo quiero. Bueno, en esta posición lo estoy poniendo así para que tengan en cuenta. Aquí de una vez le voy a cambiar los colores, ¿sí? Opciones de fusión, y voy a poner el color blanco para este y un trazo de 1 y en blanco, y lo dejo de esa forma. Y miren cómo lo estoy poniendo, ¿sí? Simplemente le doy clic y lo aplasto de esa forma, ¿sí? Lo dejo así más o menos de ese tamaño. Voy a edición, transformar, perspectiva, ¿sí? Que lo vamos a poner acá y lo voy cuadrando de esta forma, ¿sí? Y si miren, observan bien, muy sencillo. Perdón, bueno, podemos dejarlo así, ¿sí? Y lo giramos un poco aquí, ¿ven? Para que dé la sensación de que está en el piso, ¿sí? Perdón, pues vamos a dejar. Podemos bloquear esta capa mientras tanto, esta también, para que no interfiera las capas que tengo acá abajo, ¿sí? Bueno, esa posición está favorable. Lo que hago así, pues yo no voy a meter el otro para que podamos terminar rápido nuestro tutorial, y simplemente pues acá es simplemente agacharlo y ponerlo en esa posición, ¿sí? Recuerden, pues hasta no estar a gusto, pues ya ustedes ubican sus archivos, ¿sí? Y le dan la perspectiva adecuada, ¿sí? Para que se miren un poco mejor en la presentación. Bueno, le damos guardar, y lo que vamos a hacer aquí, pues van a ser poner las cotas. Las cotas es algo muy sencillo, ¿no? Vamos a ponerlo en la primera capa y vamos a hacer una capa nueva. Y con nuestro pincel, ¿sí? Miren, el que estoy seleccionando es el primero, ¿sí? El de los que viene creo que es de forma S en Photoshop CSS. CC o CS6 creo que es. Entonces hago una flechita. ¿Quieren? Simplemente aquí, perdón. Vamos
a ver el tamaño del pincel. Ponlo en 2. Si está saliendo, bueno, perdón, es un error mío. Color blanco, aquí así. Con el chip presionado, toman así de esta forma, chip presionado, listo. Chip presionado y clic más o menos donde ustedes quieren. Es más o menos la forma con la que podemos hacer una flechita, como una línea de cota. ¿Sí? Este es más o menos el tamaño que yo quiero. Y lo miren que lo llegué y lo roté así y le presioné chip y me dio exacto donde yo quería. Ahora simplemente arrastro, porque es hasta aquí más o menos que lo quiero. ¿Sí? Y si desean, estas dos líneas, estas, pues con este, bien, tenemos que elegir el archivo, ¿sí? Así, con este. Si está rasterizado, no me diga cuánto. Si no está en objeto inteligente, tenemos que rasterizarlo. Bueno, ahí ya lo podemos hacer. ¿Sí? Miren lo que estoy haciendo. Simplemente estoy duplicando. ¿Sí? Control y ¿qué es? Y Shift y se duplica. Pues a lo que yo quiero mostrar. ¿Sí? Perdón. La cuestión de poner las cotas, perdón. Es un poquito demorado, ¿sí? Ahora la fuente que yo voy a utilizar se llama Sego Prime, creo que es, para poner los números, ¿sí? Que se vea un poco corrida, ¿sí? En este caso, pues mi casa, la que estamos diseñando aquí, mide 10, ¿sí? Y le voy a poner un tamaño más o menos adecuado y lo puedo dejar así, ¿sí? Como ven. Entonces podemos poner medidas de estas alturas. Puedo tomar esta misma flecha, control, ¿sí? Y bueno, presiono la letra AL y con el clic debo seleccionar lo que debo seleccionar. Bueno, en este caso, ahí sí, selecciono la capa y roto más o menos en la posición de la pared del muro que tengo aquí al lado, ¿sí? Voy a ponerlo ahí, a esa línea más o menos. Y lo que me sobra con el borrador, pues lo eliminamos. Si no queremos mucho, puede ser ahí. Ok. Al y clic y rotamos con el chip presionado. La tecla de mayúscula, como se llama, y podemos bajarla hasta ahí, hasta donde llega la proyección de la viga, porque esa es la que tengo, yo lo sé. Entonces simplemente borro una parte de estos dos. Ok. Y aquí pues le coloco la medida. Si quieren, pues otra vez vuelven y transcribe 2.9. ok, podemos dejarla en esa posición o podemos dejarla en esta posición. En eso, ¿sí? Simplemente pues la ponemos aquí y abrimos un poco más espacio en esta parte y en el de acá abajo. Listo.
Estos tres que tengo aquí tienen la misma medida hasta la viga de acá arriba. Entonces simplemente lo ponemos aquí, porque como estamos en perspectiva, pues no está ahí. Ok, podemos alejarlos un poquito, ¿sí?, para que se miren un poco más. Parece muy bien. Y entonces ese es el proceso de estar colocando las cotas para nuestra presentación. Viene ahí, eso. Dispendioso, sí, algo dispendioso, pero recuerden, tomo y donde quiero colocar mi cota, sí, simplemente pues, la pongo, sí. En algunos casos como este, control Z, perdón, no la voy a poder ver. Puede ser que quitemos un poco de opacidad o lo ubiquemos en otra parte para poder observar mi cota. Bueno, aquí puedo borrar un espacio aquí. Ya saben, lo duplican con Alt y con el chip presionado lo rotan y le va en la posición que ustedes quieren. ¿Sí? Lo dejo ahí. Esta medida es 20. Y así voy colocando mis cotas, como ven. Entonces la tarea es que ustedes coloquen a gusto donde quieran poner cotas y poner o mostrar medidas, ¿sí? Entonces nos vemos en el siguiente tutorial, que va a ser colocar el texto, que es la última parte, y terminar de arreglar esta parte de acá abajo. Entonces, si les gustó, espero que nos regalen una manita arriba y que compartan el video. Recuerden suscribirse. Y ya nos vemos pronto. Chao pues.